El duque de Sussex describió el momento en que la reina le dijo que el príncipe Felipe había fallecido. El príncipe Harry describió el momento en que le dijeron que el príncipe Felipe había muerto y también reflexionó sobre su turbulenta salida de la familia real. En un extracto de su nuevo libro Spare, que se publicará el 10 de enero, Harry describe su visita a Frogmore Gardens en Windsor después del funeral del príncipe Felipe. El duque de Sussex dice que fue en ese momento, solo, que reflexionó sobre lo triste que era que Frogmore Cottage fuera a ser su hogar de por vida y el de Meghan antes de que dejaran atrás sus deberes. El príncipe Harry dijo en una versión en español de Spare vista por Express que él y su esposa huyeron de la vida real en enero de 2020 porque temían por su salud mental e integridad física. Apenas unos días antes del funeral de Philip, Harry agregó que se despertó con 32 llamadas perdidas antes de tener una breve conversación con la reina, en la que ella le informó sobre la muerte de Philip. Harry recordó la conversación desgarradora, en la que el difunto monarca dijo: «Harry, el abuelo ha fallecido». Tras la muerte de su abuelo, Harry rindió un conmovedor homenaje a Philip, calificándolo de leyenda de las bromas. En un comunicado, dijo: «Era auténticamente él mismo, con un ingenio muy agudo, y podía llamar la atención de cualquier habitación debido a su encanto, y también porque nunca sabías lo que podría decir a continuación». Será recordado como el consorte reinante más antiguo del monarca, un militar condecorado, un príncipe y un duque. Pero para mí, como muchos de ustedes que han perdido a un ser querido o a un abuelo por el dolor del año pasado, él fue mi abuelo, maestro de la parrillada, leyenda de las bromas y descarado hasta el final. Él ha sido una roca para Su Majestad la Reina con una devoción sin igual, a su lado durante 73 años de matrimonio, y aunque podría continuar, sé que en este momento nos diría a todos, cerveza en mano, o haz.